Thank you.
Hola. Bueno, me lo he traído escrito porque es mucho mejor así. A ver si veo. Bueno, os damos la bienvenida a vosotros y a vosotras aquí en directo y también damos la bienvenida a la gente que nos está viendo desde casa. Hola, ¿qué tal? Quería decir unas palabras breves, personalmente, ¿no? Ya que clausuramos esta edición del Festival de Jazz Feixión-Gijón, después de 12 años, se ha consolidado gracias al trabajo y el empeño de José Javier Fidalgo, que desde la Concejalía de Acción y Promoción Cultural y con su apoyo ha sacado adelante año tras año este ciclo anual que sirve de escaparate para los músicos leoneses que estamos trabajando, estudiando y desarrollando nuestro arte en el contexto del jazz y la música creativa. José Javier está pendiente de todos los proyectos activos en esta provincia y receptivo a la hora de recibir sugerencias positivas, tanto del formato como de la programación. Muchas gracias, Javier. Sí. También quiero hoy agradecer a la concejalía, en la figura sobre todo de la concejala Evelia y del técnico senador, delante de un gran equipo que han apostado y reforzado esta actividad, máxime en este año con las circunstancias por todos conocidas, demostrando con riesgo y valentía, y una vez más, que la cultura es segura. Bueno, la muestra de este año nos ha traído mucha variedad, ¿no? El jazz que se hace aquí en León, desde la visión más conservadora de Triful Jazz el primer día, un giro de 180 grados en la música que hace Evo, armónica, melódicamente, el jazz contemporáneo y muy bien cimentado de Giovanni Yáñez desde Ponferrada. Y bueno, hoy estamos aquí nosotros tres, John Bramley al piano, Pipo Lápiz a la batería y yo mismo, Javier Baillo, al contrabajo, que os vamos a ofrecer un concierto de nuestra música, música original, es nuestro propio universo, con el que queremos reflejar pues cómo sentimos este mundo, ¿no? Y sobre todo la circunstancia actual. Agradecemos también al equipo técnico de la mano de Gerardo Villalba, el sonido, y Laura Rodríguez del Amo, que es la encargada de coger todo esto, meterlo en un cable y mandarlo pues para la casa de la gente que nos está viendo ahora. Muchas gracias. Y ya termino dedicando también este concierto a los compañeros que han estado en otras ediciones, a los que estarán en próximas ediciones. No voy a citarlos porque es una lista interminable. Y también a las nuevas promesas que estamos muy seguros y muy ciertos que tendremos el placer de disfrutarlas dentro de poco. Y bueno, es lo que forma la realidad de la escena jazzística de la cual tenemos el gusto año tras año de tomar pulso en nuestro querido taller de armonía e improvisación con nuestro amigo y compañero, el maestro gaditano Juan Galiardo, que en este año 2021, y si Dios quiere y las circunstancias lo permiten, embocaremos en nuestro octavo. Nuestra octava convocatoria, esperemos que reconvertida en el primer seminario de Jazz Ciudad de León, esperando que la concejalía, si tiene a bien, nos eche una mano también. Y nada más, muchas gracias, felices fiestas del próximo año, pues esperemos que venga mejor, creo que va a ser fácil y a disfrutar del concierto. Thank you.
8 meses y no estoy más acostumbrado, ni a tocar, ni a hablar, ni nada. Es que me he salido, me he puesto lo que tenía, primera cosa que vi en el armario y nada. Ese tema ha sido escrito por Pipo Lápiz a la batería. Hay que, pequeño inciso, ahí en estos meses cambiaron muchas cosas. Pepe ha cambiado su nombre en Pipo Lápiz. Es un nombre, yo no veo vuestras caras, gracias a Dios, porque hay la luz y ahí está en la oscura. Pero deduzco que estáis muy satisfechos vosotros también con este cambio muy importante en su vida. Un aplauso para Pipo Lápiz, que ha... Muy bien. Estamos contigo. Un saludo a los amigos de casa y lo digo también en italiano. Ciao cari. Buonasera. Y Javier Baillo al contrabajo. Vuelvo a presentar. Sí, ya había presentado yo. Da igual, te presento también. Tú presentas en italiano. Cada canción presento y cada canción presento dos veces. O sea, dos veces Pipo Lápiz, dos veces Javier Baillo, dos veces yo. Vamos a tocar ahora un tema de que escribió Javi, que se llama Like Peter Sellers. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Ya lo sé, Javi, mi barba es estupenda, lo sé. Ya te gustaría tener una así, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tocamos algo más? Vale, vale. Otra novedad es que ahora el jefe es Pipo, que hay que preguntarle todo. También vosotros, cuando salís, tenéis que preguntarle a él si podéis, porque si no se enfada conmigo, porque soy el encargado. Bueno, hemos tocado este tema que se... No hay que reírse, es muy serio la cosa, que no sé. Que nada, que hemos tocado este tema que se llama Ferraz, lo compuse yo hace 2 o 3 años, ya el tiempo ahora es una variable dependiente e independiente al mismo tiempo para mí, o sea que pasa y no me entero. Y a eso, ¿sabes? Entonces lo compuse mientras paseaba por una calle, paseaba por una calle en Madrid que se llama precisamente, adivina, calle Ferraz. Ya. Se me ocurrió esa melodía y así la escribí. Nosotros artistas somos así. Sí, pues... ¿Qué viste en esa calle que te inspiró? Nada, vi el hormigón, el hormigón de las paredes, vi árboles, coches, gente. Si me dices el Retiro, bueno, pues no, igual, pero Ferraz. No me inspiró nada de Retiro. Quizá porque no lo vi. Bueno, no perdamos otro tiempo. Vamos a tocar otro tema que escribí yo, que se llama Farewell, que en principio lo escribí para despedirme de Italia cuando me mudé aquí, que significa adiós, hasta la próxima. Y nada, yo quiero dedicar esta canción, este tema, esta pieza, a este año. Adiós 2020 y déjanos en paz. Gracias.
Como os decía antes, el tiempo nos escapa de manos. Entonces, que ahora... No, tenemos un último tema que... Es una elección un poco insólita la de poner este tema como último, pero nos pareció que podía dar una energía para vivir la noche bien, hasta las 10, y con mascarilla y con jabón en el bolsillo. Bueno, la mascarilla... Lo siento, jefe. Este último tema... es un tema que escribí hace unos 4 o 5 años y es un tema que he dedicado a un guitarrista que se llama Paride, uno de los más, se dice talentuoso, uno de los más talentuosos músicos que he conocido en mi vida, de verdad, y tenía al tiempo 18 años. De él he aprendido muchísimo y empecé a pensar, bueno, vamos a ver si puedo componer un tema que le pueda gustar y le pueda gustar tocar. Y al final me dijo que le gustó, o sea que objetivo logrado. Quiero aprovechar este momento para presentar a Pipo a la batería. Fuerte aplauso para el jefe. Ya lo conocen mucho, pero hay que ponerle la cabeza. Javier Bello, el contrabajo. Quiero agradecer muchísimo a todos los que han sido agradecidos por Javi al comienzo. No voy a enumerarme los nombres porque seguramente me voy a olvidar de alguien, pero sobre todo gracias a vosotros que estáis aquí, a vosotros que estáis a casa. Y este año lo vamos a concluir de la, no sé, yo ahora sin bromas, de la mejor forma posible después de este año poder tocar así, en estas condiciones de lujo, con este equipo de sonido, con poca gente, pero estupenda seguramente porque estáis aquí simplemente y... Habrá otras razones, pero no os conozco a todos. Es decir, estoy muy agradecido a todos vosotros y de verdad me llena el corazón de felicidad saber que estáis aquí. A vosotros a casa que estáis mirando, si estáis mirando. Y nada, muchísimas gracias a todos y que el año que venga sea sin coronavirus y sin todo lo que ha pasado este año. Muchas gracias. Que se le olvidó al chico decir, a este chico, que tenemos un canal, el 12 Festival Feichun Gion, es un canal de YouTube donde se están colgando los conciertos de toda la muestra para que los podáis disfrutar más tranquilamente desde casa. ¿Vale? También. Eso. También, sí. Si no ha sido bastante ahora, podéis mirarlos a casa. Si no ha sido bastante tortura, mientras... ya vais a casa y rematáis. Eso sí. Muchas gracias. Thank you.
Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. No podemos. Así, así, sin manos, por favor.